el Ayuntamiento informa de la programación del Día de la Mujer. Acto conmemorativo mañana 8 de marzo en la plaza. Anuncios en la sede electrónica. Informamos de las novedades del muro de Ilusiona. Vox demanda una solución a la retirada de los restos de obras en el municipio. Ofertas de empleo y formación presentes en la página Pretempléate. El Ayuntamiento de Almonte mantiene una reunión con las Hermandades de Penitencia. Segundo Vía Crucis de las Hermandades de Huelva el próximo 19 de marzo. Paqui Borrero, Premio Elena Wishab en 2017. APRET informa que están cubiertas todas las plazas de la ludoteca. Informamos del segundo certamen de bandas en Almonte el próximo sábado. Novedades de los centros educativos del municipio. 13 empresas turísticas se comprometen con la sostenibilidad y el espacio natural de Doñana. Informamos de las novedades del centro de Francisco Bernis en El Rocío. Diputación, Ayuntamiento y Universidad se unen en la conmemoración del 8M con el lema Sin pausa hacia la igualdad. Del POS informa de que 16 centros onubenses contarán con estudiantes mediadores en casos de acoso en las redes. El PP pide al PSOE que ayude a solucionar un problema que generó a los agricultores del condado y ha olvidado durante décadas. Juan Espadas pide al presidente de la Junta que busque una solución consensuada con el Gobierno de España para los regadíos de Doñana. El Patronato Provincial de Turismo de Huelva participa en la Feria de Berlín para atraer al mercado alemán. UGT Huelva celebra hoy una jornada taller con motivo del Día Internacional de la Mujer. La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en una vivienda de Villalba del Alcor, deteniendo a dos personas. Díaz declara es el momento de reparar el daño causado y hacer justicia con miles de familias de agricultores del condado. El Ayuntamiento de Almonte ha presentado en rueda de prensa la programación de actividades que se ha diseñado con motivo de la celebración del Día de la Mujer y que se desarrollarán a lo largo de todo el mes de marzo. El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa Rocío del Mar Castellano, la concejala de Mujer Macarena Robles y la presidenta de la Asociación de Mujeres Antonia Hernández, y durante el mismo se ha proyectado un spot conmemorativo sobre las nuevas masculinidades. El objetivo de esta actividad es realizar una llamada de atención sobre la desigualdad entre hombres y mujeres, aportando dos herramientas imprescindibles como son la información y la formación para cambiar, junto con los hombres comprometidos, un modelo que se revela obsoleto y empobrecedor para la sociedad porque se pone límite a un enorme caudal de talento que pueden aportar tantas mujeres, según ha explicado la alcaldesa. La programación que abarca todo el mes de marzo y contempla actividades dirigidas a todos los sectores de edad implica distintas áreas del ayuntamiento así como entidades y colectivos, en especial la comunidad educativa y la Asociación de Mujeres del municipio. Informamos de los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer para mañana 8 de marzo. Lectura del manifiesto institucional. Exposición de los trabajos realizados en la campaña de visibilización femenina a través del arte Mujeres por la Cara, dirigida por la artista local Eugenia Martínez. Será a las 12 de la mañana en la Plaza Virgen del Rocío. Iluminación de la Catedral Efímera de Morado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Y almuerzo convivencia de las asociaciones de mujeres del municipio en el Casino de la Paz a las 2 de la tarde. El Ayuntamiento de Almonte ha publicado a través de su sede electrónica el listado provisional de admitidos y excluidos de 5 vigilantes de Milad. Más información en la sede electrónica. Ilusión Informa celebramos el Día de la Mujer con una charla-coloquio en donde distintas mujeres con experiencias muy diferentes nos hablarán de sus vivencias personales y de su trayectoria profesional. Será el próximo 8 de marzo a las 8 de la tarde en la sede de Ilusiona. También le da la enhorabuena a Jaime. Nuestro reconocimiento de hoy es para Jaime Pérez, otro judoka almonteño componente del Club Deportivo Huelva que el pasado 23
se hizo con la medalla de plata en la categoría menos 60 durante el Campeonato de Andalucía en la categoría junior disputado en Jaén. Finaliza diciendo: es un honor compartir con todos vosotros los logros de nuestros paisanos. Más información en la página. En referencia a la planta de reciclaje de escombros, el coordinador local de Voz al Monte, José Joaquín de la Torre, ha reprochado al ayuntamiento que después de más de 2 años y con la planta municipalizada los vecinos no dispongan de un lugar para depositar los restos de obra. El portavoz plantea además que es legal cobrar licencias de obra y derribo y luego no dar una solución a la retirada de escombros. En su día, GIA se realizó un presupuesto para la limpieza de la planta, sin embargo, parece que ahora lo ha olvidado, ha sentenciado. De la Torre ha recordado que la planta fue una de las chapuzas que llevó a cabo Francisco Bella, una iniciativa condenada al fracaso con un contrato muy nocivo para los intereses del ayuntamiento. El que produjo el problema no puede traer la solución, ha trasladado. Informamos de las ofertas de empleo y formación presentes de la página Pretempleate, publicada en la sede electrónica del Ayuntamiento, el listado provisional de admitidos para la oferta de empleo de 5 vigilantes de Milad, técnico superior en educación infantil para Huelva, personal de limpieza y alojamiento en Valverde del Camino, panadero en Huelva, 5 auxiliares de ayuda a domicilio en Valverde del Camino, conserje para Huelva Capital, técnico de prevención en riesgos laborales a jornada parcial. Empresa de Sevilla precisa personal para su departamento de atención al cliente. Oferta de empleo de educador social para Sevilla. Camareros para diferentes localidades en la provincia de Huelva, Punta Umbría, Matalascañas y Huelva. También se informa del curso gratuito para mujeres desempleadas en Utrera con inscripciones hasta el 15 de marzo. Más información en la página. El equipo de gobierno ha mantenido una reunión con las hermandades de Semana Santa, con las que se ha consensuado que el desmontaje de la catedral efímera se realizará una vez que finalicen las procesiones de las distintas cofradías, con el objetivo de que los trabajos no interfieran en los desfiles procesionales. Informamos del segundo Vía Crucis de las Hermandades de Nuestra Señora del Rocío de la provincia de Huelva. Tendrá lugar el próximo 19 de marzo, con salida de la parroquia de la Asunción a las 10 de la mañana, llegada al Santuario del Rocío a las 4:30 y Santa Misa a las 5:30. La Mancomunidad recuerda el premio que recibió Paqui Borrero en 2017. La almonteña fue la primera mujer en ocupar el cargo de inspectora jefe del Cuerpo de Policía Local de toda Andalucía. El camino no fue fácil, ya que el papel de las mujeres en los cuerpos de seguridad del país era prácticamente invisible ya por 1987, cuando nuestra premiada comenzó. Paqui cuenta con una larga lista de ponencias y cursos de formación, colaboraciones en libros y participaciones en proyectos de investigación que jalonan su currículum. Por su trayectoria profesional, así como con su compromiso con la igualdad y su lucha contra cualquier tipo de discriminación, Borrero es una mujer referente. APRED Pública, os informamos que se han cubierto todas las plazas previstas para nuestra ludoteca. No se admiten más solicitudes de inscripción. Las personas que sigan interesadas pueden contactar mediante las redes o al teléfono 638-23-5183 para anotarlas en la lista de reservas. Más información en la página. Desde la Hermandad del Cautivo se informa del cambio de ubicación del certamen de este sábado 11 de marzo. La ubicación del mismo pasará a ser en la puerta de la capilla del barrio obrero. Las actuaciones empezarán con un pasacalles previo desde el Arco del Chaparral hasta la capilla, empezando la banda municipal Nuestra Señora del Valle de la Palma del Condado a las 5:30 y la agrupación La Cena de Huelva a las 6:30. Durante las actuaciones se dispondrá de un servicio de cantina con precios populares, dulces y torrijas artesanales. Informamos de las novedades de los centros educativos del municipio. El CEPER Giner de los Ríos publica: desde hoy está abierta la inscripción en las pruebas libres. El IES Doñan informa: nuestro alumnado de segundo de ESO asiste a un ensayo general de la Banda Sinfónica Municipal de Música y el Museo de Huelva, una bonita experiencia organizada por nuestro Departamento de Música. El IES La Ribera publica: en el IES La Ribera hemos celebrado el Día de Andalucía con una muestra de nuestras costumbres andaluzas protagonizada por nuestro alumnado.
El Ampanos delitó con el tradicional desayuno saludable. Y la EOI ha publicado, ya tenemos a los ganadores del concurso de fotografías con leyenda. Más información en las páginas. La Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos es una iniciativa de la Federación Europarc que tiene como objetivo global promover el desarrollo del turismo en clave de sostenibilidad en los espacios naturales protegidos. La CEST es un método y un compromiso voluntario para aplicar los principios de turismo sostenible, orientado a los gestores de los espacios naturales protegidos y a las empresas para definir sus estrategias de forma participada. Hace unos días anunciamos la entrega de los certificados que acreditan la adhesión a estas empresas a la Carta Europea de Turismo Sostenible. Estas son las empresas adheridas en Doñana: Alacón de López, Bamar 2000, Cristóbal Anillo López, Desarrollo de Turismo Andaluz, Doñana Natur, Doñana Reserva y Visitas, Doñana Tour, Hacienda Olontigui, Marismas del Rocío, Paradores de España, Pinea Natura, Platalea 21 y Turismo Rural. Más información en la página. Sandiwell son dos hermanos que siguen la emigración de las aves en las costas occidentales de Europa y África, en busca de las historias más emocionantes sobre la vida salvaje para compartirlas con las comunidades locales con las tecnologías inmersivas más increíbles disponibles en la actualidad. Si te gustaría conocer este proyecto, ven a vivir esta experiencia el 10, 11 y 12 de marzo en el Centro Francisco Bernis. Reserva tus 15 minutos de experiencia inmersiva en este lance. La Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Huelva y la Universidad han dado a conocer el programa de actividades con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que se celebra el próximo miércoles y que un año más vuelve a unir a las tres instituciones en la reivindicación de una igualdad real. La vicepresidenta de la institución provincial, Lourdes Martín, ha explicado que el manifiesto que se leerá el 8M ha sido trabajado y consensuado por las 8 diputaciones andaluzas, que este año se han reunido en Huelva. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha informado de que un total de 197 centros docentes, de los cuales 16 son onubenses, contarán con estudiantes para detectar y mediar en casos de acoso y violencia en redes a través del programa ADA, Alumnado Ayudante Digital de Andalucía. Estos datos los han facilitado la consejera durante la inauguración en Antequera del tercer encuentro de Aulas Violetas, que tiene como objetivo difundir y compartir buenas prácticas realizadas por los centros educativos andaluces para sensibilizar, concienciar y prevenir la violencia de género entre la juventud. El presidente del PP de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, ha pedido al PSOE que apoye la proposición de ley que ha registrado el pasado viernes el Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía para rectificar el problema creado en el plan que aprobó el anterior gobierno socialista en la Junta de Andalucía. González, acompañado por los portavoces y candidatos populares de los municipios afectados de Bonares, Lucena del Puerto, Moguer, Almonte y Rociana, ha subrayado que lo único que se pretende es dar seguridad y solucionar un problema que generó el PSOE a los agricultores, impidiendo la posibilidad de trabajar sus campos como históricamente habían hecho. El secretario general del PSOE de Andalucía, junto a la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, y otros representantes socialistas, visitan los municipios de Puebla de Guzmán, Villanueva de los Castillejos y Calañas, en la comarca del Andévalo. Sobre la nueva proposición de ley del Grupo Popular para ampliar regadíos en el entorno de Doñana, el secretario general del PSOE andaluz ha afirmado que siempre hemos reconocido que hay un problema a resolver en el territorio y no hemos negado la necesidad de un debate y de búsqueda de consenso para resolver ese problema que tienen los agricultores en la zona. La cuestión es cómo, ha señalado Juan Espadas, y ha dejado claro que en el PSOE de Andalucía discrepamos del PP en la vía de la proposición de ley, porque supone que Moreno Bonilla, su gobierno y su partido hacen de esto de nuevo una herramienta electoral para captar votos en el territorio, cuando nosotros lo que queremos es resolver problemas. Ha exigido a Moreno Bonilla y su ejecutivo que dé la cara y planteen una propuesta de solución para los productores
del entorno del Parque Nacional de Doñana. El Patronato Provincial de Turismo de Huelva está participando junto a la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en la edición 2023 de la Feria Internacional de Turismo en Berlín. La vicepresidenta del Patronato, Modesta Romero, ha acudido a la feria junto a representantes del Ayuntamiento de Huelva, la Mancomunidad de Isla Antilla y empresas hoteleras como Puerto Antilla, Gran Hotel y Apartamentos Turísticos. La ITB es considerada por los expertos como la principal feria turística a nivel mundial por la cantidad e importancia de las empresas, turoperadores y agencias que se dan cita cada mes de marzo en la capital alemana. UGT Huelva publica en la mañana de hoy: hemos celebrado en la sede de UGT una jornada taller bajo el título Derechos laborales de las víctimas de violencia de género, uno de los actos programados con motivo de la celebración del 8M, Día Internacional de la Mujer, donde UGT Huelva tiene como objetivo prioritario el logro de la igualdad, especialmente en el ámbito laboral. Por ello, nos comprometemos a través de nuestras acciones cada día para alcanzarlas. La jornada taller ha sido impartida por la técnica responsable de Género, Juventud, Migraciones y LGTBI de Andalucía, Vera Martín, y ha contado con una amplia participación de delegados de las distintas federaciones de UGT Huelva. La Guardia Civil ha procedido a la detención de dos personas como presuntas autoras de delitos contra la salud pública, cultivo de droga y defraudación de fluido eléctrico. La denominada Operación Barrosado comenzó a principios del mes de enero, tras tenerse conocimiento del posible cultivo de marihuana en una vivienda de Villalba del Alcor. Por todo ello, tras investigaciones, fue solicitada la correspondiente entrada y registro de la vivienda, dando como resultado la incautación de 346 plantas de marihuana, arrojando un peso de 25 kilos, procediéndose a la detención de dos personas. Además, los agentes hallaron utensilios y productos químicos destinados a la producción de las sustancias, tales como magnetotérmicos, consolas, compresores de aire acondicionado, bombillas, halógenos, filtros y extractores. Asimismo, los operarios de la compañía suministradora de electricidad certificaron la defraudación del fluido eléctrico, observando una doble acometida de la línea general de suministro. Los detenidos y las diligencias instruidas han sido entregados en el juzgado de instrucción de La Palma del Condado. Los agricultores de frutos rojos del Condado de Huelva han valorado hoy la necesidad de que salga adelante la proposición de ley registrada por PP y Vox el pasado viernes en el Parlamento de Andalucía. Al tiempo ha asegurado que es el momento de reparar el daño causado y hacer justicia con miles de familias de agricultores del condado. El portavoz de la plataforma, Julio Díaz, acompañado por agricultores y agricultoras del condado, ha explicado a la puerta del Parlamento que la proposición es una herramienta para resarcir, solucionar y revertir el daño causado de cientos de familias de agricultores, al tiempo que ha especificado que se trata de un texto consensuado con la plataforma. El Ayuntamiento informa de la programación del Día de la Mujer. Acto conmemorativo mañana 8 de marzo en la plaza. Anuncios en la sede electrónica. Informamos de las novedades del Muro de Ilusiona. Vox demanda una solución a la retirada de los restos de obras en el municipio. Ofertas de empleo y formación presentes en la página Preempléate. El Ayuntamiento de Almonte mantiene una reunión con las Hermandades de Penitencia. Segundo Vía Crucis de las Hermandades de Huelva el próximo 19 de marzo. Paqui Borrero, Premio Elena Wishab en 2017. APRET informa que están cubiertas todas las plazas de la ludoteca. Informamos del segundo certamen de bandas en Almonte el próximo sábado. Novedades de los centros educativos del municipio. 3 empresas turísticas se comprometen con la sostenibilidad y el espacio natural de Doñana. Informamos de las novedades del centro de Francisco Bernis en El Rocío. Diputación, Ayuntamiento y Universidad se unen en la conmemoración del 8M con el lema Sin pausa hacia la igualdad. Del POS informa de que 16 centros onubenses contarán con estudiantes mediadores en casos de acoso en las redes. El PP pide al PSOE que ayude a solucionar un problema que generó a los agricultores del condado y ha olvidado durante décadas.
Juan Espadas pide al presidente de la Junta que busque una solución consensuada con el Gobierno de España para los regadíos de Doñana. El Patronato Provincial de Turismo de Huelva participa en la Feria de Berlín para atraer al mercado alemán. UGT Huelva celebra hoy una jornada taller con motivo del Día Internacional de la Mujer. La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en una vivienda de Villalba del Alcor, deteniendo a dos personas. Díaz declara es el momento de reparar el daño causado y hacer justicia con miles de familias de agricultores del condado.